Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar, por favor. Vamos a ir a nuestro material. Buenos días, vamos a guardar un poquito de silencio. Ok, vamos a comenzar, hermanos, el día de hoy. Bienvenidos. Por favor, vamos a concentrarnos un ratito. Unos 45 minutos más o menos es lo que dura el discipulado. Entonces vamos a poner atención. Espero que hayan dormido bien y estén frescos para poder estudiar el día de hoy, ¿ok? Nuestro tema el día de hoy, hermanos, es la encarnación. La encarnación. Dijimos en un tema pasado que esta palabra no está en la Biblia, pero que sí está la doctrina de la encarnación en la Biblia. Estuvimos aclarando que no siempre una palabra aparece literalmente en la Biblia, pero sin embargo, eso no significa que la doctrina no está en la Biblia. Okay, por ejemplo, la palabra Trinidad, por citar algo. Hemos visto dos temas, hermanos, en Cristología hasta ahorita que fueron como, están siendo, por decirlo así, la base de lo que vamos a estudiar sobre la persona de Cristo. Primero, vimos la humanidad, estuvimos hablando de la humanidad de Cristo y luego estuvimos hablando de la Deidad. Como verán el día de hoy, este tema de la encarnación tiene una especie como de subtítulo acá, que dice la encarnación, deidad y humanidad en la persona de Cristo. Ustedes dirán, pastor, pero si ya vimos los dos temas, ya estuvimos viendo la humanidad, ya estuvimos viendo la deidad. Pero el día de hoy, hermano, en lo que nos vamos a concentrar es en esta palabra, persona. Y vamos a tratar de ver la diferencia entonces entre lo que es la naturaleza de Cristo, su doble naturaleza obviamente, por eso digo las en plural, y la persona. ¿Ok? Nuestro texto es Juan 1.1, el Evangelio de Juan 1.1. Y dice así, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Un texto difícil y profundo, que un día, primero Dios, vamos a dar una serie sobre el Evangelio de Juan y lo vamos a explicar. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos guíe, hermano, nos ayude, ¿ok? Padre, gracias por permitirnos continuar con este discipulado el día de hoy, donde vamos a seguir afirmando nuestros pensamientos y vamos a ir llegando a tener un entendimiento más claro acerca de estas doctrinas de la humanidad y la deidad. Algo que nosotros, al leer los evangelios, al leer todas las epístolas, podemos darnos cuenta que son doctrinas que están ahí y que por eso las creemos, y que por eso las abrazamos, y que con el paso de la historia de la iglesia, por ya 2000 años de historia de la iglesia, hemos llegado a comprender que estas doctrinas, por ser bíblicas, no son negociables. Y te pido que nos ayudes en esta mañana para abrir nuestro corazón y ser edificados con el Evangelio en Cristo Jesús. Amén. El objetivo, hermanos, de nuestro tema el día de hoy es entender cómo es que está la deidad, una naturaleza, y la humanidad, la otra naturaleza, en una persona. Eso va a ser con la ayuda del Señor lo que vamos a tratar de lograr. Entender dos naturalezas en una persona. ¿Cómo opera todo eso? ¿Ok? Primero vamos a comenzar, hermano, nuestro bosquejo. Tres perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo. La solución de la controversia, el punto 2. Se armó una controversia, hermano, en los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana. Hubo una controversia siempre acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios? ¿Es un ángel? ¿Realmente existió? ¿Era hombre? ¿Parecía hombre? ¿Era solamente una ilusión? Entonces, surgieron muchas controversias y para eso, hermano, hubo el Concilio de Calcedonia,
para hacer una declaración de fe de parte de la iglesia y contrarrestar estas herejías que siempre estaban divagando entre quién era Cristo. Y estas herejías, hermano, han persistido a lo largo de la historia. Hoy día muchas sectas ven a Cristo como un hombre nada más, pero también hay otros, hermano, que lo ven solamente como Dios nada más. Entonces, ahí vamos a tratar de encontrar un balance. En el punto 3, vamos a ver una combinación de textos bíblicos específicos sobre la deidad y la humanidad de Cristo. Y luego vamos a tener las preguntas comunes, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar por ver una herejía que se llamó el apolinarismo. Vamos a escribirla acá. Voy a borrar esto porque quiero que todos lo alcancen a mirar. Vamos a ver esta herejía, la primera. Apolinarismo. Dice ahí en nuestro material que Apolinar fue un obispo de la Odisea en el 361 después de Cristo. Enseñó que la persona de Cristo tenía un cuerpo humano, pero no una mente ni un espíritu humano, y que la mente y el espíritu de Cristo procedían de la naturaleza divina del Hijo de Dios. ¿Okay? Esta postura fue rechazada por la iglesia de aquel entonces, porque se dieron cuenta que realmente cuando Cristo muere en la cruz, no solamente hay necesidad que represente nuestro cuerpo con la necesidad de ser redimido, sino que también hay necesidad de que al estar Cristo en la cruz también represente nuestro espíritu, represente nuestra mente. ¿Okay? Entonces dicen, no, Cristo no pudo haber sido solamente... Lo voy a leer una vez más, la definición. Dice, enseñó que la persona de Cristo tenía un cuerpo humano, o sea, el cuerpo, la mera materia, pero no una mente ni un espíritu humano. Entonces, él decía, la mente y el espíritu eran divinos. Lo único que Cristo tenía de la naturaleza humana, valga la redundancia, era meramente el cuerpo. ¿Ok? Pero la iglesia llegó a la conclusión de que eso no era posible y que eso contradice la enseñanza bíblica, porque Cristo tenía que representar completamente al hombre. Y el hombre somos cuerpo, somos mente, somos espíritu también. ¿Ok? Dice, Cristo tenía que ser completamente y verdaderamente hombre. Creo que hay lugares todavía. Aquí hay dos lugares. Acá hay uno. Aquí hay otro también. Aquí hay otro donde está la hermana Nelly. Hay lugares todavía, se pueden sentar. Retomo ahí en el segundo párrafo, abajo de donde dice apolinarismo. Dice, Cristo tenía que ser completamente y verdaderamente hombre si es que iba a salvarnos. El apolinarismo fue rechazado por varios concilios de la iglesia, desde el concilio de Alejandría en el 362 después de Cristo, hasta el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. ¿Okay? En una parte de atrás de su hoja, si quieren hagan este diagrama. Voy a hacer un diagrama para ver si lo entendemos un poco mejor. Esto es lo que decía Apolinar de la persona de Cristo. Este es un diagrama para representar más o menos cómo él entendía la persona de Cristo. Esto decía, es el cuerpo humano. Cuerpo humano. Y en esta otra parte estaba la naturaleza divina. Esto le llamaba naturaleza divina. Naturaleza divina.
Y en esta naturaleza divina era que él decía que estaba la mente y el espíritu. Mente y espíritu. Okay. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando esta herejía? Es que una persona, la persona de Cristo, estaba dividida. Parte humana o cuerpo humano, y en esta otra mitad, que era la naturaleza divina, estaba la mente y el espíritu. Más o menos ese es un diagrama que ilustra esta herejía del apolinarismo. Prácticamente la herejía consiste en decir que la persona está dividida. Esa es la herejía, la persona de Cristo está dividida. La Biblia dice y nos enseña a través de todos los versículos, cuando tú lees toda la Biblia completa, que Cristo no es una persona dividida, es una persona. ¿Okay? Entonces, eso es en resumen. La segunda, el nestorianismo, esa fue otra herejía. Espero que me quepan las tres. Dice, Nestorio fue un predicador popular en Antioquía y desde el año 428 después de Cristo fue obispo de Constantinopla. El nestorianismo es la doctrina que enseña que había dos personas separadas en Cristo. Dos personas separadas en Cristo. Una persona humana y otra divina. Una enseñanza que es distinta de la enseñanza bíblica que ve a Jesús como una sola persona. ¿Ok? Más o menos entonces esta herejía... El dibujo que la representa es este. Dentro de esta persona, dentro de esta persona, hay dos personas. ¿Ok? Persona humana, voy a ver si me cabe. Persona humana. Si quieren, en la parte de atrás de sus hojas pueden hacer estos diagramas. Y persona divina. Entonces, para el nestorianismo, Cristo es dos personas. ¿Por qué es una herejía? Porque nosotros entendemos, de acuerdo a la Biblia, que Cristo es una persona. ¿Por qué surgen estas confusiones? ¿Por qué surgen estas controversias? Porque eso es lo que más adelante vamos a ver, cómo la iglesia contrarrestó estas herejías haciendo una declaración. ¿Cómo es? A ver, yo les pregunto, hermanos, ¿cómo es posible que un movimiento cristiano llegue a la conclusión que Cristo es solamente humano, no Dios? ¿Y que otro movimiento cristiano llegue a la conclusión que Cristo es solamente Dios, no humano? ¿Por qué se puede llegar a dos extremos tan diferentes? Bueno, porque cuando tú lees la Biblia, tú ves a veces actuar a Cristo como un hombre normal y otras veces lo ves actuar como Dios. Y ahí es donde surge la confusión. Entonces, la iglesia lo que enseñó para resolver estas controversias es la doble naturaleza de Cristo, que nosotros ya estudiamos, ¿okay? La humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Esa es la respuesta de los concilios de la iglesia para estas herejías. Entonces, repetimos, en pocas palabras, esto enseña que hay una persona, pero esa persona está dividida, esa es la herejía. La Biblia dice, no, hay una persona y esa persona no está dividida. ¿Okay? La segunda herejía enseña que hay dos personas. ¿Okay? La iglesia dice, no, es una persona y no está dividida. Entonces vamos a avanzar a la tercera. Que fue el monofisismo o eutiquianismo. Esta postura enseña que Cristo tiene una sola naturaleza, y fue enseñada por Eutiques, que era un líder de un ministerio en Constantinopla. Dice, este error era opuesto al nestorianismo porque negó la naturaleza humana y negó que la naturaleza humana y la divina permanecieran completamente humana y completamente divina. La postura sostenía que la naturaleza humana de Cristo fue tomada y absorbida por la naturaleza divina. De modo que ambas naturalezas cambiaron y de alguna forma surgió una tercera naturaleza. Esto parece un trabalenguas, pero la ilustración es así. Este monofisismo más o menos lo ilustra así. Si tú pones en un vaso agua,
Y entonces añades una gota de tinta, la tercera sustancia que surge ya no es 100% agua ni es 100% tinta. Ya es una combinación de tinta con agua. Entonces, más o menos, esta es la lógica de esta herejía. Que Cristo era humano, pero la naturaleza divina, al venir sobre él, absorbió la naturaleza humana y surgió como un tercer elemento. ¿Sí? Dos elementos, el humano y el divino, se unen, el divino absorbe al humano y surge un tercer elemento. Entonces, más o menos, vamos a... ¿Y ahora? Casi lo rompo. Vamos entonces a tratar de ilustrar esta herejía del monofisismo con un diagrama, porque yo creo que los diagramas nos ayudan a entenderlo. ¿Ok? Monofisismo. Acuérdense que este es un prefijo griego que significa uno, ¿no? Mono. Ok. Vamos a hacer entonces el dibujo de esta tercera herejía del monofisismo. Y más o menos, esta está un poco más complicada, un poco más grande, ¿ok? Hay aquí una naturaleza humana, una naturaleza divina, y estas dos cuando se unen crean otra tercera naturaleza, ¿ok? Entonces esta se le llama naturaleza humana. Esta es la naturaleza divina. Y estas dos cuando se unen, la divina absorbe la humana y crean algo que ellos llaman una nueva naturaleza. ¿Ok? Esto así es como lo entendió Eutiques. En la Biblia ves versículos que te hablan de un Cristo hombre. Y luego ves versículos que te lo muestran como Dios Todopoderoso. Y ellos se ponen a pensar, entonces, ¿qué surge? Ellos dicen, surge una nueva naturaleza. ¿Ok? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay una naturaleza humana, hay una naturaleza divina en una persona. Esta palabra, ya la borré, ¿va? La palabra persona es bien importante. ¿Okay? Eso es lo que prácticamente aclara el punto. No es una nueva naturaleza la que surge, ni tampoco es una nueva persona la que surge. Cristo es una persona que contiene ambas naturalezas. ¿Okay? Y ahora es donde entonces la iglesia viene y se reúne ante estas herejías, y la iglesia redacta una declaración para contrarrestar estas herejías, y ese es el punto 2. La solución de la controversia, que fue el concilio de Calcedonia, en el 451 después de Cristo. Dice, con el fin de intentar resolver el problema surgido a causa de estas controversias sobre la persona de Cristo, se convocó a un concilio de la iglesia en Calcedonia, cerca de Constantinopla, la moderna Estambul, desde el 8 de octubre al 1 de noviembre del 451, o sea que ya tiene más de 1500 años, ¿no? que se dio este concilio. Los concilios son bíblicos, no sé si se acuerdan, en el discipulado pasado, que estudiamos la confesión de fe de Westminster, aprendimos todo sobre concilios. Ese discipulado un día lo vamos a repetir, fue muy bueno. Acuérdense que el primer concilio, ¿cuál fue? Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Siempre cuando hablamos de los concilios de la iglesia, estamos hablando que la iglesia se reunía para resolver alguna controversia que había surgido, para contrarrestar herejías. Mucha gente ataca mucho al protestantismo porque dice, eso no está en la Biblia, eso lo dijo el concilio fulano o el concilio sutano. No, pero es que en ese concilio se reunía gente temerosa de Dios, que amaba la Biblia y daban una declaración basada ¿en qué? En la Biblia. Entonces aprendan este principio para poder rebatir esos argumentos. Los concilios no se reunían para inventar doctrinas. Los concilios se reunían para defender doctrinas bíblicas. ¿Ok? Esa es la explicación. Mire la declaración, la vamos a leer, ahí está en su papel. Es un poco larga, pero vale la pena
Porque cada parte de la declaración tiene un propósito. Cuando ellos iban a redactar una declaración, no decían, pues, ¿qué le ponemos? No, ellos decían, ok, la declaración tiene que decir esto para contrarrestar lo que están diciendo estos. Ok, pero ¿por qué tiene que decir esto? Porque la Biblia dice esto. ¿Sí me entiende? O sea, no era, ok, pongamos esto en la declaración para contradecir a fulano. ¿Por qué? Pues nada más para contradecirlos, para que no nos ganen la controversia. No, sino porque la Biblia lo dice y estamos defendiendo la Biblia. La leemos, dice, nosotros entonces, ahí donde dice declaración de Calcedonia en negritas, nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, coesencial, consustancial, está ahí entre paréntesis, con el Padre de acuerdo a la deidad, y coesencial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. ¿Es eso bíblico? Sí. Engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad. Y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido virginalmente de María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido, aquí escuche, en dos naturalezas. Escuche, escuche estas dos naturalezas, inconfundibles, intransferibles, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien, es preservada la propiedad de las dos naturalezas concurrentes en una persona. Y una hipóstasis. Un día vamos a estudiar un poco más acerca de la unión hipostática, pero en pocas palabras, lo que quiere decir es que dos naturalezas, la humana y la divina, convergieron en una persona. Eso es, en pocas palabras, eso es lo que significa la unión hipostática. Escuche, no partida ni dividida en dos personas. No partida ni dividida en dos personas. Sino uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios, la Palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. No se asusten cuando oigan la palabra santos padres, ¿okay? Se refiere a los curas. Acuérdense que estamos hablando del año, ¿qué año fue? 451, Calcedonia. La iglesia católica evolucionó por ahí en el 610, fue cuando por primera vez se les comenzó a llamar papas al obispo de Roma, ¿no? Ni siquiera se le llamaba papas antes. Entonces, estas declaraciones, hermano, como decía yo hace un rato, son buenas porque están basadas en la Biblia en primer lugar y contienen las partes que contrarrestan lo que la herejía decía. Alguien de forma muy sabia dijo que estas declaraciones son como fórmulas médicas, como cuando se reúnen, por ejemplo, unos médicos expertos en medicina y comienzan a tratar de desarrollar un antibiótico o una fórmula médica que va a contrarrestar una enfermedad. Entonces, más o menos eso es lo que es esta declaración. Se juntaron expertos y comenzaron a decir, ok, vamos, basado en este versículo vamos a ponerle esta parte, basado en este versículo vamos a ponerle esta parte. Entonces los médicos se reúnen, comienzan a analizar la enfermedad de la persona y comienzan a decir, ok, la fórmula médica necesita tener esto para contrarrestar esto. Y también necesitamos añadirle esto otro para contrarrestar este otro síntoma, ¿verdad? Porque quizás una enfermedad puede tener varios síntomas. Por ejemplo, la gripa, ¿cuántos síntomas tiene? Un montón. Escurrimiento nasal, ojos llorosos, dolor de cabeza, dolor de huesos, congestión. Y entonces cuando tú te tomas una pastilla que te va a ayudar, tiene varias cosas, que una te va a ayudar con otra con el dolor, otra te va a anestesiar, otra te va a desinflamar las vías respiratorias, etc. Entonces me pareció muy, muy sabio esta forma de ver las declaraciones de los concilios, porque la herejía es como si fuera la enfermedad, ¿verdad? Los teólogos de sana doctrina es como si son los médicos que están tratando de crear la fórmula. El cuerpo enfermo es la iglesia que está siendo atacada por este virus o herejía.
y la enfermedad, ¿verdad? Es ese virus. Y las declaraciones entonces, hermano, es como la medicina. Como la vacuna que va a acabar con ese virus. Entonces podemos ver, hermanos, que la declaración de Calcedonia, si usted la lee, contiene muchas partes. Y no es tanto que la declaración de Calcedonia te aclare quién es Cristo. O sea, no es que te aclare quién es Cristo, pero el propósito es decirte qué es lo que Cristo no es, ¿sí? Basado en las herejías. O sea, se concentran más en formular las partes que contrarresten lo que las herejías declaraban. O sea, eso no es Cristo. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a hacer, hermanos, bueno, continuamos, dice, vamos a ver cómo refutaron cada herejía. Escuche, en contra de la opinión de Apolinar de que Cristo no tenía mente humana o alma, tenemos las palabras verdadero hombre con un alma racional y un cuerpo, consustancial con el Padre conforme a la divinidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad, semejante en todas las cosas a nosotros. Aquí queda claro entonces, en estas palabras queda claro que esto es una herejía. ¿Ok? Cristo tiene en su persona, toda su persona es cuerpo, es mente, es espíritu. Él es una persona, no está dividido. No es que su mente y su espíritu están en su naturaleza divina solamente. ¿Ok? En oposición al nestorianismo, que decía que en Cristo había dos personas unidas en un cuerpo, o sea, esta, tenemos las palabras indivisibles, inseparables y concurren juntas en una persona y una sustancia no separadas ni divididas en dos personas. Entonces Cristo es una persona, no dos personas. Y en contra del monofisismo, que decía que Cristo tenía una sola naturaleza y que su naturaleza humana había quedado perdida en la unión con la naturaleza divina, tenemos las palabras para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles. O sea, las dos naturalezas no son que uno se va a confundir. ¿Ok? Inalterables. La distinción de naturalezas no desaparecen en absoluto por la unión. Es decir, cuando ambas naturalezas se unen en una persona, no desaparece la distinción. ¿Ok? No desaparece la distinción. Sino que quedan preservadas. ¿Ok? Para aquellos que esto sea mucha información, no se preocupen. Tranquilos, no tienen que aprenderlo todo hoy. Estos son temas teológicos un poco complicados cuando eres nuevo, ¿ok? Pero con el paso del tiempo tú los vas dominando. Lees más sobre el tema, compras libros y vas entendiendo, sobre todo leyendo la Biblia, ¿eh? Sobre todo leyendo la Biblia, porque cuando tú lees la Biblia llegas a unos pasajes donde dices, Cristo es Dios, ¿sí? Pero llegas a otros pasajes donde dices, Cristo tenía hambre, como a mí me da hambre. Sobre todo la Biblia es nuestro texto base, hermano. Es nuestro libro de texto base, la Biblia. ¿Okay? Y los otros libros pues son ayudas. Pero no se preocupen si dicen, hay dos naturalezas, monofisismo, nestorianismo, un montón de términos técnicos, ¿no? El concilio, Calcedonia, hay un montón de nombres y fechas. Y se te hace una madeja, hermano, toda enredada en la cabeza. Tranquilo. Ya no pasa nada, vamos a seguir estudiando y poco a poco vamos a irlo comprendiendo mejor. Ahora, quizás esto le ayude que es, hermano, la figura de Calcedonia. Ni modo, voy a tener que borrar estas, espero que las hayan tomado una foto o dibujado. Pero en esta figura que voy a hacer, que es la figura que representa lo que la declaración dice, pues ya sé. Entiende uno un poco mejor qué es lo que la declaración de Calcedonia está diciendo. Yo traje aquí mi diagramita aparte, hecho a mano. Ok, entonces esto se le llama la cristología de Calcedonia. Cristología de Calcedonia. Acuérdense que estamos estudiando, hermanos, cristología. ¿Okay? Y ahora, entonces, ellos, en base a lo que redactaron, nosotros podemos hacer un diagrama, como hicimos con las herejías, y tratar de entender entonces quién es Cristo, ¿no? Y todo comienza acá, donde hay un círculo grande,
Acuérdese que solamente es una figura. Pastor, está pecando al representar a Dios porque dice, no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza. Olvídese, no es eso, nada más es para que nosotros tengamos un poco de entendimiento. En Dios está el Padre, está el Espíritu Santo, ¿ok? Y en Dios está también el Hijo. ¿Por qué Dios es trino? Tenemos claro eso, ¿eh? Dios es trino, ¿ok? Ahora, dentro de esta deidad hay, hermano, tres personas. Aquí sí se aplica el término que hay tres personas, ¿ok? Hay una sustancia, pero tres personas. Mucha gente está confundida también con la Trinidad. La palabra persona, la palabra sustancia, tiene su lugar. Si las inviertes, es una herejía, ¿ok? Hay una sustancia, hay tres personas, y dentro de esta persona, entonces, más o menos vamos a dibujar otro círculo, que es el Hijo, ¿ok? Dentro de esta persona, que es el Hijo, hay, voy a hacer un dibujito aquí, como de una persona, hay una naturaleza humana. ¿Ok? Dentro de esta persona, que es parte del Dios trino, hay una naturaleza humana. Este resto del círculo es la persona de Cristo. Y usted dice, pero este no es Cristo. No, esta es una naturaleza, una de las dos naturalezas que él tiene. Hay una persona, ¿ok? Pero ponga cuidado. Y también hay una naturaleza divina. Una naturaleza divina. ¿Okay? Cristo es una persona con dos naturalezas. Una humana, una divina. Y aquí están representadas ambas naturalezas. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es parte de la Trinidad. Pero también es parte de la humanidad. Verdadero Dios, verdadero hombre. Una persona, dos naturalezas. ¿Ok? Entonces, la parte con la que vamos a cerrar, yo creo que va a ser el clímax. Perdón. Y que nos va a aclarar este diagrama un poco. Excuse me. Ok. Tengo acá primero unas cosas que no están escritas en su papel, pero ponga atención, las leo. Cuando examinamos el Nuevo Testamento, hay varios pasajes que parecen difíciles de integrar. Y al leerlos surgen preguntas, ¿cómo? Y estas preguntas son lógicas, está bien que nos las hagamos. ¿Cómo podía Cristo ser omnipotente? El Dios Todopoderoso tiene todos los atributos del Padre. No hay atributo del Padre que no esté en el Hijo. Y no hay atributo del Espíritu Santo que no esté en el Hijo. Comparten todos los atributos porque son de la misma sustancia. ¿Ok? Entonces tú te preguntas cuando lees la Biblia, espérate, pero aquí, ¿cómo es que es Cristo omnipotente y a la vez Cristo es débil? Hay pasajes donde lo ves así. Por esto, porque Cristo es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y los hombres tenemos algunas veces debilidades? Claro que sí. Claro, Él es sin pecado, ¿no? Hablando de las debilidades de la tentación. ¿Ok? Pero debilidades como hambre, sueño, cansancio, claro, Él las experimentó todas. Otra pregunta, ¿cómo podía dejar el mundo y estar a la vez presente en todas partes? Porque Él se fue, ¿verdad? Hay una doctrina que se llama la ascensión. O sea, Cristo se fue, dejó el mundo, pero al mismo tiempo Él dice que está en todas partes. Por esto, porque tiene un atributo de Dios que se llama omnipresencia y en su cuerpo limitado, humano, no puede estar en todos lados. ¿Por qué? Porque es la parte humana de él, de su persona. Que ahorita vamos a aclarar esto un poco cuando entendamos lo que hace una naturaleza, lo que hace otra, cómo afecta eso a la persona. Tercera pregunta, ¿cómo podía aprender cosas y a la vez ser omnisciente? Porque él dice, en Hebreos dice que aprendió obediencia. Pero también en Juan dice que lo sabía absolutamente todo. Todo lo sabía. ¿Okay? Entonces, estas eran las dudas, hermano, que
O sea, cuando llegaban a estas preguntas fue que los herejes se comenzaron a disparar y a decir, no, es por esto, es por aquello, es por lo otro. Y la iglesia vino y dijo, no es así. Y entonces llegó la declaración de Calcedonia a tratar de ponerle fin a esta controversia, pero le puso fin en ese entonces, pero ¿usted cree que esos grupos no han resurgido? Claro que sí, esos grupos existen, por eso tenemos mormones, testigos de Jehová y un montón de sectas. Entonces vamos a ver estos últimos tres incisos. El inciso A dice, una naturaleza, ponga atención aquí, una naturaleza hace unas cosas que la otra naturaleza no hace. ¿Ok? Cuando hablamos de la naturaleza humana de Jesús, escuche, cuando hablamos de la naturaleza humana de Jesús, podemos decir que Él ascendió al cielo y que ya no está en el mundo. ¿Podemos decir eso de la naturaleza humana de Jesús? Claro que sí. Sí. Ok, no se adelanten. Pero con respecto a su naturaleza divina, podemos decir que Cristo está presente en todo el mundo. ¿Es eso verdad de la persona de Cristo en general? Sí. Sí. ¿Ok? Aunque una naturaleza no lo haya hecho, es verdad en toda su persona. Vamos a llegar ahí. Mateo 18:20, lector, hoy le tocó poco trabajo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces, ambas cosas son verdad. Él les dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, ya no voy a estar con ustedes, ascendió y se fue. Pero al mismo tiempo, también antes de irse dijo, donde estén dos o tres, allí yo estaré. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice en Mateo 28 al final. Entonces, ambas cosas son verdad. ¿Ok? Pastor, pero no pueden ser ambas cosas verdad. Vamos a tratar de que nos quede más claro. ¿Ok? Entonces, mire, hablando de la naturaleza humana de Jesús, ¿qué edad tenía la naturaleza humana de Jesús durante su ministerio? Más o menos 30 años, ¿no? Aproximadamente 30 años. Pregunta, ¿qué edad tenía la naturaleza divina de Jesús durante su ministerio? La naturaleza humana de Jesús es eterna. No tiene edad. ¿Ok? Porque existe eternamente. ¿Por qué? Porque es igual que el Padre. El Padre es eterno. Esa es una de las doctrinas principales del Padre. Y de hecho es la que usamos para refutar el ateísmo, ¿no? Y las teorías de que un día surgió de la nada una materia de la cual evolucionamos todo. Porque hay un principio que dice que para que algo exista hoy, escuche, para que algo exista hoy es porque por la eternidad siempre ha existido algo. ¿Por qué? Porque solamente de algo puede surgir algo. De la nada no puede surgir nada, es una contradicción lógica. Entonces unos dicen que es la materia, la Biblia nos enseña a nosotros que desde siempre el que ha existido es Dios, porque Dios es eterno. ¿Ok? En cuanto a su naturaleza humana, Jesús era débil y se cansaba, pero al mismo tiempo, en cuanto a su naturaleza divina, Él estaba sosteniendo. Hebreos dice que Él sostiene todo por el poder de su palabra, sostiene todas las cosas. El último párrafo ahí, hermano, antes del inciso B, léalo conmigo porque es bien importante. Esta es una pregunta que surge mucho acerca de la muerte de Jesús y atacan mucho por medio de este punto la doble naturaleza, ¿no? Acerca de la muerte de Jesús, podemos decir que la naturaleza divina de Jesús no murió en realidad. Obviamente porque Dios es eterno, Dios no puede morir, ¿ok? Sin embargo, Jesús pasó por la experiencia de la muerte como una persona completa. ¿Qué? Ahorita vamos a aclarar eso más adelante. Y sus naturalezas, escuche, la humana y la divina de alguna forma compartieron esa experiencia. La naturaleza divina de Jesús no murió. La naturaleza divina de Jesús, al morir, la persona de Jesús experimentó de alguna forma, que nosotros no sabemos, tuvo la experiencia de eso, pero no murió. Uno puede morir, Dios no puede morir. ¿Qué? Inciso B. Ahorita volvemos a tocar un poco más el tema de la muerte de Jesús y su doble naturaleza. Entonces, el inciso A es que hay cosas que hace una naturaleza que no la hace otra. Ahora, inciso B, lo que haga cualquiera de sus naturalezas, la persona de Cristo lo hace. ¿Ok? En el punto anterior mencionamos cosas que fueron hechas por una naturaleza y no por la otra en la persona de Cristo. Ahora, lo que queremos afirmar es que todo lo que es verdad, escucha acá, todo lo que es verdad, ¿dónde me quedé? Todo lo que es verdad de la naturaleza humana, todo lo que es verdad de la naturaleza humana, ay, me perdí.
de la naturaleza humana o de la naturaleza divina es verdad de la persona de Cristo. ¿Sí? Todo lo que haga la naturaleza humana es verdad de la persona de Cristo. La persona de Cristo lo hizo. Todo lo que haga la naturaleza divina es verdad de la persona de Cristo. La persona de Cristo lo hizo. ¿Ok? Para explicar este trabalenguas, Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice ahí, en este pasaje, Cristo no dice antes que Abraham fuera, mi divina naturaleza ya existía. Simplemente dice, yo soy, refiriéndose a quién, a su persona. Entonces, lo que era verdad de Cristo en ese momento que está hablando con los judíos, que le está diciendo, yo soy antes de Abraham, y era una verdad acerca de quién, de su naturaleza divina, era una verdad acerca de su persona. Él no está haciendo una especificación diciéndoles, para que me entiendan, es porque yo tengo dos naturalezas. Y ahorita estoy hablando de la divina, no, él está hablando de su persona. Y cualquier cosa que se le atribuye a una naturaleza o a la otra naturaleza, se le atribuye a la persona en general. Porque es libre, dice, para hablar acerca de cualquier cosa realizada, solo por su naturaleza divina o solo por su naturaleza humana, como algo que hizo, que él hizo como persona. O sea, para ponérselo de otra forma, es imposible que esta naturaleza haga algo sin que la persona sin que le sea atribuido a la persona de Cristo. ¿Sí? Si nosotros decimos eso sería una herejía prácticamente. Cualquier cosa que leamos que Cristo hizo algo en su naturaleza divina en el Evangelio, o cualquier cosa que Cristo hizo en su naturaleza humana, ¿quién lo hizo? Lo hizo Cristo, la persona de Cristo, una sola persona donde están contenidas ambas naturalezas. Por lo tanto, esto ya no está en su papel, pero vuelvo a tocar el tema de la muerte. Si quiere, escríbalo. Por lo tanto, cuando Cristo murió por nuestros pecados, aunque solo su cuerpo humano cesó de existir, y de funcionar, veo que están escribiendo, lo voy a dictar despacio, para los que los quieran escribir, el que no, simplemente vuélvalo a ver, esto está quedando grabado. Por lo tanto, cuando Cristo murió por nuestros pecados, aunque solo su cuerpo humano cesó de existir y de funcionar, Cristo como persona fue el que murió por nuestros pecados. Ahí está la solución de la controversia. ¿Quién murió por nuestros pecados? La persona de Cristo. Murió en su humanidad y es atribuido a su persona. Pero en la persona están contenidas, ¿qué cosas? Dos naturalezas. ¿Murió la naturaleza divina? No puede morir. Experimentó de alguna forma o presenció de alguna forma la muerte de la persona. Y entonces esa es la solución para mucha gente que dice, es imposible que Cristo haya sido Dios, dicen, esta es la lógica. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. A ver, explícame eso. ¿Y no dice la Biblia que Cristo murió? Sí, murió la persona. Murió la persona de Cristo, donde estaban contenidas ambas naturalezas. Esta naturaleza muere, esta naturaleza presencia el acontecimiento. Bueno, tengo aquí un último párrafo que dice, o sea, aunque su naturaleza divina no murió, al morir su naturaleza humana, se entiende que la persona de Cristo murió. Porque lo que hace una sola naturaleza lo hace toda la persona de Cristo. Aprendas eso, lo que hace una sola naturaleza, no importa cuál sea, se le atribuye a una sola persona, la persona de Cristo. Por eso le dije al principio que la palabra y persona es bien importante. Y más adelante vamos a definir esa palabra, porque filosóficamente esa palabra es muy importante. ¿Por qué somos personas? ¿Por qué los animales no son personas? ¿Por qué usted se da cuenta que Dios es el creador y todo lo que Dios creó son ¿qué? Criaturas. Pero por lo general a una piedra no le llamamos una criatura, ¿verdad? Pero es una criatura. Nosotros somos personas, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de esa palabra persona también hay mucho que tela de dónde cortar. En un futuro lo vamos a ver. Por último, en el inciso C, títulos que nos recuerdan que una naturaleza la puede usar la persona, aun cuando la acción fue hecha por la otra naturaleza. ¿Sí? Retomo, títulos que nos recuerdan que una naturaleza la puede usar la persona, aun cuando la acción fue hecha por la otra naturaleza. ¿Okay? Entonces dice, el título Señor de Gloria es un título usado por Pablo, y el título de llamar a María la Madre del Señor. Son dos títulos en donde podemos ver este fenómeno. Primera de Corintios 2:8, por favor. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado
presentado al Señor de Gloria. Escucha ese título, el Señor de Gloria. Tú estás leyendo ese versículo y tú dices, este es Dios, ¿no? ¿Qué otra explicación puede haber? El Señor, acuérdense que esa palabra Señor, en el Antiguo Testamento hebreo, ¿cuál era? Yahweh. En el Antiguo Testamento de la Septuaginta griego, 300 años antes de Cristo, Kyrios. Esa palabra es la misma para Yahweh, es la misma para Kyrios, traducida en nuestras versiones en español es Señor. Señor de Gloria, pero fue crucificado como hombre. En este pasaje no hay otra explicación que no sea que Pablo vea a Cristo como divino y nosotros al leerlo, lo que nos viene a la mente es la naturaleza divina de Cristo. María no es la madre de la naturaleza divina de Jesús, pues esta es eterna. María es solo la madre de la naturaleza humana, pero aquí hay un misterio. Escuche, sin embargo, es madre de la persona en general de Cristo. ¿María es madre de la persona en general de Cristo? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Sí? Ok, pero en esa persona están contenidas ambas naturalezas. ¿Pero de cuál naturaleza es Madre María? De esta. ¿Por qué? Porque esta es eterna. Esta es eterna. Así que no, es imposible que María haya dado a luz la naturaleza divina si María no existía. Y para empezar, Cristo no es creado. Cristo es eterno. Ahora, hay un verso que vamos a analizar porque este, lo que muchas veces... La mariología, que es toda una teología en el catolicismo y que es bastante fuerte, pues hay una controversia, ¿no? Si María es madre de Dios, y eso es algo muy profundo que más adelante vamos a ver. Pero escucha este verso, Lucas 1:43, que ellos bien podrían citar para apoyar su teoría. ¿Ok? Ellos podrían citar este verso. Lucas 1:43, hermano. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Quién es la mujer de la que están hablando ahí? ¿La madre de quién? No, no. Ahí dice otra palabra. ¿La madre de? ¿Qué palabra es en el griego? ¿Ah? Kyrios. ¿Qué palabra es en el hebreo? Yahweh. Entonces, tengan cuidado porque a ustedes les pueden decir este verso. Ahí está. María es madre de Dios. Pero nosotros entendemos que María es madre de la naturaleza divina, la naturaleza humana de Jesús, al ser la madre de qué? De la persona, porque lo que hace una naturaleza, lo hace la persona. ¿Entendieron la explicación? Obviamente jamás vas a confundir, a convencer a un marionita, ¿no? Que tu doctrina es correcta, que tú estás mal, que eres un hijo de Lutero, etc. Entonces, pero esa es la explicación para ese versículo. Terminamos con este párrafo que dice, para entender un poco más la encarnación, se ha usado la siguiente frase. Siguió siendo lo que él era y se convirtió en lo que no era. En otras palabras, si bien Jesús siguió siendo lo que él era, o sea, completamente divino, también se hizo lo que previamente no había sido, o sea, completamente humano. Jesús, antes de la encarnación, él jamás había tenido experiencia con la humanidad. Entonces no sabía qué era eso, de estar en un cuerpo humano. ¿Ok? Pero aquí hay otra cosa, que una vez que Jesús se encarnó, ¿cómo está Jesús en el cielo hoy? Con un cuerpo glorificado. ¿Qué cuerpo? El cuerpo que él tuvo cuando él estuvo aquí hace 2000 años. ¿Okay? En otras palabras, si bien Jesús siguió siendo lo que él era, o sea, completamente divino, también se hizo lo que previamente no había sido, o sea, completamente humano. Por favor, respondan el cuestionario, vamos a orar y lo responden en su casa. Te damos gracias, Señor, por esta clase, por este discipulado. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que seamos sanos en la fe, que tengamos claras nuestras doctrinas, que sepamos por lo menos defenderlas lo más que podamos y que nosotros, Señor, siempre te demos la gloria, que el conocimiento no nos envanezca, sino que siempre en amor nos amemos, estemos unidos, porque